¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Valheim. Y estoy aquí con Reynolds. Bueno, físicamente no estoy con Reynolds porque yo estoy en la otra punta. Bueno, en la otra punta del mapa no, pero estoy en la otra punta de la isla, tío. Estuve investigando y nada, y empezaron a salirme muchos enemigos y demás. Y hombre, de hecho tengo el inventario a reventar, pero a reventar, tío. Mira, he conseguido cobre. He conseguido ojo de grisucio. He conseguido ámbar. Plumas. ¿Qué más hay por aquí? Miel. Y ya piel y demás. Y los enemigos te persiguen hasta el fin. Vamos. Hasta el final del mapa, que se falta, ¿eh? Algunos sí. Joder, macho. Menos mal que el troll de ayer se dio la vuelta. Vamos, yo mira, ayer, tío, cuando tú te encontraste con el troll, yo iba hacia ti con 5 enemigos, 4 con los ojos azules de estos de los que tiran bombas, y uno de ellos era el chamán. O sea, 4 y 5. Y digo, yo con el chamán no puedo porque el chamán se está recuperando vida. Sí, es que el chamán hay que matarlo rápido antes de que tires curaciones porque cura todo el resto. Claro. Y bueno, mal que no le acercaste al troll, porque si no también hubiera curado al troll. Bueno, vamos, yo cuando vi una cosa enorme pasar por delante mía y digo, hostias, ¿qué cojones es eso? Y cuando vi que se iba para la cabaña, digo, este ha sido Reynor que lo ha despertado. Así que yo me voy a un islote y me pego de hostias con los 5 estos. Bueno, ayer como Reynor se fue a dormir, yo estuve farmeando un poquito y dejé marcadas unas cuantas cuevas, ¿vale? Para verlas hoy. O al menos una de ellas para verlas hoy. Cuevas o dungeons. Ayer nosotros entramos en una. Y... joder. Dijimos... aquí vamos a tener que entrar un poquito más equipados. Y sobre todo porque como era muy tarde... ¡Ey! Que me... coño, yo, ¿por qué viene para acá el tío pesado este a pegarme, coño? Ayer, como era muy tarde... Y no podíamos hablar, o yo no podía hablar en mi caso, porque era muy tarde y estaba todo el mundo durmiendo. Pues entrar en una dungeon sin comunicarnos solo por Steam es una auténtica mierda. ¿O no, Reynor? Bueno, casi me mato porque tú estás en todas las puertas y no me dejabas pasar. Es que de hecho, en el pasillo ese, donde tú estabas peleándote contra los esqueletos y yo estaba atrás tuya, yo estaba esperando a que tú te salieses para yo poder ocupar tu lugar y tú poder recuperar vida. Pero entonces yo cuando te veía avanzar un poquito más hacia adelante, yo pensaba que tenía hueco para pasar y por eso iba para abajo. Nice. Así que esta vez vamos, ya podemos comunicarnos. De hecho tenemos... venga, salta, a ver. Tenemos... tres tumbas aquí al lado de la casa. La que entramos ayer, si volvemos a entrar, respanear los enemigos. No, está vacía. Vale. Entonces las dungeons son limitadas, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues nada, pues habrá que... hostias. En el pantano. Pues parece que sí, que va a ser pantano, creo. Voy a bajar un poquito más porque no estoy muy seguro. Como tiene la distorsión esta de pantalla, no es un carajo, tío. Bueno, es como una especie de... ah, no, qué coño.
No, no. Ya estoy en... Ha salido un esqueleto ahí. Puta, el esqueleto, cabrón. Venga. Ahí va. Va por culo ya, hombre. Hay como una especie de almena de un castillo. Que no sé si será la entrada para... No te caigas, no te caigas, no te caigas. Para una mazmorra o algo, creo que no. A ver. A ver. Escalerita por aquí. Coño, no hay nada. ¿De qué reino? Que va a anochecer. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Cosa. O sea, su puta madre, un troll, un troll, un troll. Corre. No, no, espérate, 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 espérate. ¡Hay calaveras, tío! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué viene por mí! Espérate. Ya, espérate, estos son esqueletos. Me los cargo rápido. Y yo, es que se pelean muchos entre ellos, ¿eh? Sí. Un segundito que creo que puedo... Que creo que puedo... Hostia puta. Puta madre. Están haciendo aquí la envolvente. Vale, voy a ponerme aquí. Sí, reino, 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 reino. ¡Reino! ¡Oh! ¡Reino! ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Ay! 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 ¡Reino! ¡Ah! ¡Con su puta madre! Te dije que saliera de ahí, pero tú no me escuchaste. ¡Cago en su puta madre, tío! Me han dejado, pero vamos. ¡Putos esqueletos de mira! ¡Ya han venido cuatro, tío! ¡Joder! A ver. Si es que me revientan en el escudo. Vamos. La defensa me la revientan en nada, tío. Hijo de puta. Cabrones. Joder, estoy sudando, tío. Joder. Vale, uno menos. Otro menos, venga. ¡Hijos de puta! ¡Oh! ¡Su muerto, tío! La que he tenido que correr, vamos. Coño, qué ruido ese. No me jodas, ahora un puto chamán, tío. Coño, le cufo. Vale, bien, 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 bien. Prefiero enfrentarme contra el esqueleto antes que contra... No me jodas que viene para acá. No me jodas que viene para acá este. Tu puta madre, que viene para acá, que viene para acá. Ay, que viene para acá. Y yo, este no entrará en la...
acá, ven para acá, ven. Ven para acá. Me voy a tomar. Voy a tomar alimento. Vale, ahí va bien. No, coño. Vale, ven para acá, ven para acá. No huya. Puta. Coño, por... ¿Pero qué me...? ¿Pero qué le pasa a este arco, tío? ¿Qué...? La estamina. No, no... Bueno, sí, la estamina, pues. Sí, la estamina. Que no recargaba. Uf. Tío, ¿con qué se mata este? ¿Al troll? Sí. Con arco y flecha. Pues el arco lo tengo hecho una puta mierda, vamos. Bueno, voy a marcar la zona de troll. Está aquí más o menos. Ahí más o menos, ahí va. Y me voy a pirar. Me voy a pirar porque se me está terminando el arco. Bueno, a ver, voy a intentarlo. Pero ven para acá, ven para acá, ven. Ven para acá, ven, anda, ven. Venga, venga. ¡Ay, coño, 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 que me... Tu puta madre, ¡ay! ¡Coño! Que me casi en esta mina y no podía saltar. Me cago en su puta madre, qué susto. ¡Joder! Venga, toma, en el culo, venga. Vale, le he dado ahí. Toma, venga. ¡Hostia, qué mala puta suerte, tío! Que se me ha terminado. Se me ha roto el arco, tío. Y estaba ya casi muerto, tío. Bueno, espérate un segundo. Espérate un segundo porque esto lo voy a arreglar yo. Pero rápido y veloz. A ver, yo tengo madera aquí. Mira, a ver. La puta mala suerte, tío. Vale, de madera me hace falta 10 de madera. A ver, sí. Vale, bien, bien, bien. Ahí va. La estación necesita un techo, tío. Joder, como los putos techos. A ver si puedo. Más madera. ¡Oh! ¡Qué estrés! Pared de madera. Pared de madera. Ese plaja, vale. Esto voy a poner por aquí. Para acá. Esto para acá. A ver ahora. Si puedo. Demasiado lejos. ¿Por qué, coño? ¡Ay, bien, 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 bien! Bien, bien, bien.
de con el puto. Ah, tío. Uf. Ahora aparece un puto chamán aquí, pero ya come. Ahora aparece aquí un puto chamán. A tocar los huevos, nada más. De dos estrellas, man. Puta madre, el chamán de mierda, tío. Espérate, distráelo un poco, distráelo. Sí, sí, lo estoy distrayendo al chamán. ¡Banhammer! ¡Ah! ¿Qué coño es eso? ¿Qué? ¡Oh, vaya martillazo, ¿no? Vamos al lío, venga. A por culo, coño. Uf. ¿Qué tengo veneno? ¿Qué tengo veneno? ¿Qué tengo veneno? No, pero se va. Sí, pero 19, 15 de vida. Uf. A 15 de vida, macho. 15 de vida. Tengo un trofeo de troll. Tengo 5 pieles de troll. Bien. Te traje algo. Vale, pues un segundito porque estoy a full de mierda. Suelta algo. Vamos a soltar esto, La resina también. Los cardos también. Venga ya. Toma. ¡Oh, martillito! ¡Quebrantasiervo! Coño, este no lo había visto yo, tío. A ver, este lo voy a poner por aquí. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos hacia la dungeon. Sí. Cuidado. Vale, el fuego quema. Mira, una es esta. ¿Ves? Esta es como la otra. ¿Vale? Bueno, para adentro. Ah, para adentro ya, vale. Bueno, mucho cuidadín, espérate, voy a... Ahí se escucha por aquí. Esqueletos, ¿eh? Ya, a ver, por cuál primero. Vamos por acá. Tu puta madre, me ha cogido la espalda, cabrón. Hostia, vale. Venga, ahí está, ahí va bien. Perfecto. Que no te olvides coger las setas. Aquí se escucha el esqueleto, ten mucho cuidado. Abre la puerta, yo le doy. Venga, yo lo mantengo. Vale, yo lo mantengo con el escudo. Y tú das. Perfecto. Otro cofre por ahí. Moneditas, ¿no? Sí. Tengo que acumular por lo menos 350. Necesitamos 350 de oro para la caña de pescar, más 50 para comprar 50. Esqueleto.
aguantamos ahí, venga, aguantamos ahí. Ahí va, perfecto. De acá venir. No sé, tío, es que esto también es más laberíntico. Mira, esta puerta aquí. Ah, mira, aquí hay núcleos de ese. Bien, faltan cuatro. Recoge restos, vale. No sé si se estará escuchando a través del micro, pero sí, abajo. ¿El qué? ¿El del saxofón? Sí. Me cago en su puta madre. El del saxofón ya, tío. Me cago en su puta madre ya, tío. Pesando. Es que, tío, es que me toca los huevos. Porque viene todos los putos días, ¿vale? Que se tiene que ganar la vida. Es un tío, ¿vale? Que va a los bares a tocar saxofón para que le den dinero. Vale, yo entiendo que se tiene que ganar la vida. Pero que venga todos los putos días, todos los días, a la misma hora. Y que toque como el puto culo el saxofón. Sí, eso mismo te voy a decir, que toca como el culo. Si tocara bien, te lo creo, pero toca como el culo. Venga. Vale, perfecto. A ver, cofrito que hay. Tiene más ámbar, rubí y más moneda. Ok. Tú estás cogiendo setas, ¿verdad? Y yo, estaba jodido de vida, ¿eh, Reynor? Sí, lo sé. Vale, allí hay... Bueno, aquí hay una cuesta para arriba. Ah, no, esto no es nada. Nada. Van dos núcleos, faltan tres. Vale, aquí tiene que haber tres núcleos más, ¿verdad? No, es al azar. Puede que a veces no haya ninguno. Etcétera. Ya, hay un problema. Espera que me cure por completo. Vale, hay un fantasma. Hostia, ¿verdad que hay un fantasma? Bueno, ¿y eso cómo lo matamos? A golpes. Ah, bien, bien. ¿Tú tienes el bufo del ciervo? Habría que activarlo. ¿Cómo? Habría que activarlo. Vale, yo lo puedo activar, creo, ¿eh? Sí, con la F. Con la F, ¿no? Vale. Vale, ¿tú también lo tienes? Sí, los tengo para los dos. Dale. Perfecto. Venga, yo cubro aquí. Venga, yo cubro aquí, venga, vamos. Joder, puta, me ha tirado el escudo para atrás, cabrón. ¡Chía! Vaya la hostia que pega este, ¿eh? Dale nomás, chazo, dale chazo nomás. Espérate. Energía. Hijo de puta, que viene a por mí. Vale. ¡Oh, puta! Que me ha dejado 14 de vida, tío. No sé, los fantasmas son mucha vida. Mira, aquí hay otro núcleo. ¡Faltan dos! Joder, macho. Vale, menos mal debo a comer. A recuperar vidis. Hostia. Mira, le hice un perfect parry. Vamos. Otro perfect parry. A tomar por culo. Ah, el perfect parry antes de que te ataque. ¡Hostia! ¡Reynor, cabrón! ¡Ay! ¡Que me quedo atrascado aquí! ¡Ay! ¡Que me quedo! ¡Te sigue a ti! ¡Tu puta madre! ¡Que me he quedado en otro lado! ¡Da para atrás! ¡Echate para atrás tú! ¡Va para atrás! ¡Reino! ¡Su puta madre! ¡Reino, que estoy abajo ya, eh! Sí, es que lo tengo. Le estoy haciendo fallar los golpes. Ah, vale. Listo, los maté. ¡Joder, su puta madre!
Vale, aquí hay otro con arco. Este es el respawn, ¿no? Sí, tiene un respawn. A ver, vamos para allá. Ahí va. Bueno, a ver. Uf. Uf, uf. ¡Bien, los núcleos! Bien. ¡Bien! ¡Hostia! Y uno más, ¿no? Bien. Y tenemos para hacer un portal. Faltarían otros dos núcleos y tenemos para hacer. ¡Bien! A ver, no, miento. No, miento. Faltarían tres núcleos y podemos hacer un portal entero. Ya verlo. Bueno, pero vamos, aquí han salido bastantes núcleos, ¿eh? Sí, salieron bastante. O sea, más de los que esperaba. Y yo, pues menos mal que tú has subido por aquí, porque yo no tenía ni puñetera idea de que se podía subir, ¿eh? Aunque yo pensaba que ahí terminaba la mazmorra. Coño, el ruido. Lo malo es que para reparar el martillo este hay que tener una mesa nivel 2 o 3. Bueno, poco a poco. No, es que el detalle es que no he instalado las cosas y como no lo he instalado todavía porque no me encuentro nada todavía. Bueno, mira, Reino, lo que podemos hacer es. Yo el martillo que tengo lo tengo prácticamente nuevo, vamos. Te lo cambio cuando. O sea, cuando tú te acabes el tuyo, me avisa, te lo doy. Y nada, cuando se pueda reparar, pues se repara los dos a la vez. Yo, como el martillo este apenas lo uso, yo lo que estoy haciendo ahora mismo es cubrir con el escudo y. ¿Tú pegas con el martillo? Aunque también tú también podrías pegar con el martillo y hacer los escudazos. Bueno, vamos al siguiente dungeon, a ver si conseguimos los tres núcleos que faltan y podemos hacer hasta portal. Vale. Un momento, voy a borrar el de este de aquí. Vale, ya lo he borrado. Y vamos al siguiente. Que está aquí al lado. Mira, esto es lo que yo decía, ¿ves? Ya, este es juego del troll. Este es juego ¿ves? Del troll. Es que esto es lo que yo decía. Esto es lo que yo decía. No me parece una cosa. Muy... Mira, si te acercas a Cádiz. No, esto es juego del troll. Entrar. Aquí me pone entrar. Ah, bueno, mira, que ahí. ¡Ay, coño! ¡Uy! Un chamán. Vaya galleta. Vaya galleta me ha pegado con la mano abierta, vamos. Vaya galleta. Bueno, entramos a ver cómo es. Y si no. Y si no nos gusta, salimos corriendo. Ya me equipé las flechas buenas. Que son las de Silex, ¿no? ¿Eh? Allí en el baúl te dejé flechas de Silex, ¿eh? Pues vale. ¡Corre! ¡Eh, tu puta madre! ¡Corre! ¡Coño! ¡Coño, pero nada más! Vamos, nada más entra una roca, ¿no? ¡Ay, su puta madre! No entramos ya, ¿eh? ¡Que le den por culo! ¡No entramos! ¡Su puta madre, Guillo! ¡Que nada más entra me ha pegado un bolazo, tío! Vale, pues después estaré farmeando yo madera para que no tengamos que farmear la mañana. Y nada, y si eso, mira, como yo tengo aquí marcado tierra. Ah, vale. Que como yo tengo marcado una zona donde hay cobre creo que era, o bronce. Pues nada, pues iré yo a farmearlo. Para que no tengamos que ir después para allá otra vez y a muy todo el mamoneo. ¿Qué te parece? No, si igual vamos a tener que ir. Pero lo primero. Vamos a traer estaño, vamos a traer cobre, vamos a hacer bronce, vamos a hacernos los picos de bronce y el hacha de bronce. Y vamos a hacer clavos para hacer una carretilla. Ok. Ah, pues nada, pues aquí vamos a despedir el vídeo. Que ya mismo.
Toca encierro en la casa. Que ya es casi el toque de queda. Pues nada, chicos. Casi me toca irme. Y a mí me está mirando mi perro detrás de la cama. No, mira. Me está mirando a mi perro como diciendo: venga, hijo puta, sácame ya. Pues bueno, chicos, hasta aquí va a llegar el gameplay de hoy, el episodio de hoy. Para el próximo, no tengo ni idea de lo que haremos. ¿Qué haremos, Reynor? ¿Alguna idea? Minar como animales. Construir un poco más este lugar, porque honestamente lo único que hice fue algo para el taller y ya. Bueno, pues para el próximo episodio, cómo construir tu base sin vamos, sin morir en el intento, ¿vale? Como reino que le ha caído un árbol encima. Yo menos mal que, vamos, que tengo la cabeza dura. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.